para hablar de aquel tema que a muchas parejas le incomoda, el tema de los apodos. El mi amor no está bien, pero el michu michu miau miau, como es este, el gordito fiu fiu, y el 1500 cosas, ¿por qué no me dicen por mi nombre? Eso puede causar una molestia y ser ofensivo para las parejas allí, ¿no? Buenos días. De hecho, sí, Gaby, Zap y a toda la audiencia, el hecho de que te digan mi amor, inclusive hay gente que no le agrada. ¿En serio? Dicen, ¿por qué? Pero mi amor, porque es no, a mí sí me agrada. ¿Por qué es generalizado? Pues le dicen mi amor a todos. Bueno, ¡ay, no! ¡Sí, tienes razón! Es verdad, porque ajá, sabes que suele pasar, ¿no? Yo he escuchado un amigo. Cualquier parecido es pura coincidencia. Que dice, es verdad, dice, bueno, dice, mi amor, esto que lo otro, ya, mi amor. Pero de repente, oye, mi amor, ¿me puede pasar esta cosa? O mi vida, me puede pasar. Y yo, todo el mundo. Claro, cuando uno no se acuerda, ejemplo, está uno con su pareja, esposa, ¿no? Y viene una amiga y no me acuerda el nombre. Digo, oye, ¿qué tal, mi amor? Como ñañita, y, como yo digo yo. Claro, ¿es esa? Ñañita. No, te cuento que alguna vez me pasó y mi mujer me queda viendo, ¿no? Y está bien, pues. Y dice, ¿y por qué le dices mi amor? Y la típica que uno en la cuestión, ¿qué tienes malo? Pero no te lo digo como a tú te lo digo. Oye, Gino, ¿pero cómo llegar a un consenso? ¿Cómo darme cuenta que a mi pareja le está causando incomodidad que yo le diga estos sobrenombres? Pero es que también me suena como difícil decirle cada rato, por ejemplo, a mi esposo, dalo, me da la impresión que estoy brava. Yo siempre digo mi amor. Claro, ahí toca decir, a ver, primero los acuerdos, y esto es una regla para aquella pareja. Sin acuerdos no hay pareja. Pero en el tema de las denominaciones, a veces utilizamos caminos más cortos, ¿no? Claro. O sea, en vez de decirle Abdalá, le dices Dalo. Sí, porque es verdad que se llama Abdalá. Claro, entonces vas buscando frases o palabras que los identifiquen cuando están felices, ¿no? Mi cochito, como aquí decían, cuando está feliz. Pero cuando estás enojado, Federico, como le decían aquí, como más o menos, ¿no? Claro, pero hay ocasiones, y esto creo que es lo contraproducente, cuando tú, por ejemplo, le vas diciendo palabras que son hasta cierto punto afirmativas, porque estás afirmando algo que ves. Por ejemplo, me dice, oye, gordita, oye, gordo, o mi flaco, oye, es que mi negro. Entonces, esquelético. Sí, entonces se tiene que ver netamente con el físico de la persona. Claro, entonces, es que te describen por lo que te ven. Ejemplo, a mí me dice chocolatito, mi negrito. Entonces, te dice mi chocolate. Particularmente me molesta. O sea, enróllame como pionono de vitrina. ¿Sí, no te enseño así? Oye, yo no soy José Luis, hermano. Ubícate, por favor. Por favor, ubícate. Oye, Gino, pero por ejemplo, sí es verdad que hay parejas que te dicen tu nombre, ya, Gaby, pero por ejemplo, si a mí me dicen Gabriela, yo dije, uy, está bravo. Algo pasa. Algo pasó. Ya, Federico. Eso lo que nos quiere decir es la forma de comunicar. Recuerda, acuerdos y la forma de comunicar. Okay. ¿Para qué queremos usar? Entonces, si tú le preguntas a alguien que recién se están conociendo, te dice mi amor, ¿para qué le sirve el decirme? Yo soy muy cómodo, me gusta simplificar, a veces me olvido el nombre, a veces no recuerdo. Ay, hombre, o sea, es que te dicen mi amor a ti. No, es verdad. Yo, por ejemplo, voy a ser un poco infidente. Al inicio de tu relación. De tu relación. Correcto. Y también del programa. Se inicia Noticias de la Mañana, y yo era el más pequeño. Entonces yo era el más pequeño. El de menor edad, no el más pequeño. Es verdad, porque yo soy el más alto, de hecho. Así es. Bueno, pero el de menor edad, ¿no? Por así decirlo. Entonces yo era considerado y me decían el bebé. Entonces cuando decían el bebé, entonces. ¿Cómo te hacía sentir eso, tío? ¿Que eres un bebé? No, pues yo no soy un bebé, yo soy un niño grande. Ya. Eso que acabas de decir, mira que en el tema de las parejas hay un tema más complejo, los apodos o sobrenombres o estas denominaciones. Cuando le dicen papi o mami, ¿sí? Cuando tú escuchas eso que le dicen a su pareja papi o mami, no, a veces uno lo toma así suelto de hueso, pero puede ser que tengas papites o mamites o puerilidad sexual y establezcas eso desde el infantilismo. Y por eso es que dicen papi o mami. Claro, cuando tú le dices mamita, y hay mujeres que te frenan y dicen, a ver, ubíquese, yo me llamo fulanita, y es correcto. A veces es necesario ese baño de ubicatec que nos hacen nuestras parejas para que no le pongamos una denominación, un apodo, un sobrenombre, que el que no esté a gusto. La idea es la denominación que ambos, que cualquier parecido es pura coincidencia. Gino, lo que pasa es que tenemos a nuestro productor y él es la voz cantante de muchas amas de casa porque pasan a través de las redes sociales preguntas. Y esta pregunta tal vez puede ser un poco fuerte, por eso nos reímos con Isaac porque no sabemos quién preguntar. Pero bueno, ¿qué pasa si en la intimidad sexual tu pareja empieza a cambiarte los nombres o a insultarte? ¿Y con qué? ¿Y malas palabras? Hay personas que le gusta. A insultarte. Es decir,
insúltame, insúltame. O sea, ¡toma, pa! No cambies el tema. Oye. Después son los términos que más erotiza la pareja. Ese es en otro horario. Ah, en otro es otro tema. Pero el tema del cambio de nombre o decir denominativos cuando estás teniendo actividad íntima sexual, suele ocurrir que para unos es muy erótico, para otros es totalmente y lo que hace es frustrante y te enfría claro, la relación. Obvio. Por eso es el acuerdo, o sea, te sientes a gusto como te estoy eso diciendo. Es importante. Y poner la diferencia, cuando estamos enojados, inclusive le decimos señora. Ajá. Y en la relación de pareja, marcas eso, a ver, verdad, señora Gabriela. Y ya tú sabes que aquí hay algo pendiente. Claro. Si te dicen Gaby, entonces la forma como le ponemos la etiqueta a la persona tiene que ser una etiqueta que en el otro también se sienta integrado. Gusto. Claro, ¿qué te parece, bebé? Entonces, no, y hasta la cara, por favor, no decimos más bebé al señor. Porque ella es un señor. Sí, niño grande. Así es. Bueno, okay. Gino, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. También le extendemos la invitación la otra semana para... Sí, no, le extendemos la invitación para la próxima semana. Y es importante los acuerdos. Creo que eso es lo más importante y creo que nos quedamos con eso. Y los acuerdos establecerlos. Respeto a los acuerdos. No solamente en el ámbito de pareja, sino también en las amistades. Correcto. Porque también pueden llegar otras personas a decirle, bueno, tan tarde el flaco, no le gusta. Por ejemplo, acá siempre suelen molestarlo a mi amigo Osvaldo, le dicen un seudónimo que a él no le agrada. Entonces, eso también hay que saber establecerlo, o sea, en la amistad, en las parejas y respeto, en todo ámbito. Entre más confianza, más respeto. Así es. Siempre. Bueno, Gino, ya venimos. Ya venimos. Con el